Dobre Jane, brujos, bienvenidos a este capítulo de Witcher 3. Y bueno, dado la imposibilidad de no poder seguir investigando Belén, esta zona de aquí, ya que todos los malditos bichos son de nivel pues 34, nos sacan 13, 14, 15 niveles, incluso hay algunos de que son 39, una burrada. Pues hemos vuelto a Skellige. Y en Skellige, pues vamos a hacer alguna misión secundaria y tal. Vamos a ir quitando unos misiones, contratos y demás. Antes de continuar con la historia principal. Y aquí, del nivel más bajo, pues tenemos un cuerno valioso. Llévale a Matthias el cuerno robado. Mientras exploraba Skellige por motivos más importantes, Geralt encontró un cuerno. Cualquier otro se hubiera encogido de hombros y se habría reído, pero el brujo no lo hizo. Y no porque le gustara tocar música de vez en cuando. En el cofre del cuerno, Geralt también encontró un diario. El brujo lo leyó, con la esperanza de averiguar algo sobre el dueño del cuerno. Parece una misión bastante sencilla, la verdad. Y bueno, partimos de Arryn-Chorn hasta el quinto capullo, que está aquí la misión. Ya que estamos, pues de camino vamos limpiando algún puntito de interés. Y aquí ya estoy viendo un bicho. Hola, un oso, lol. Bueno, venga, vamos a matarlo. Dios, es grande, La verdad es que el oso es bastante grande. Allá adelante hay algo también. Pero vamos a pasar de él. Y vamos a ir a nuestro objetivo directamente, que si no... A ver, espérate tú, que me muero por aquí. Porque si no se nos hace... Se nos alarga. De aquí hay que ir a por lo que vamos. La verdad que tengo ganitas de empezar la misión principal. Lolo, espérate. Porque tiene pinta de molar un montón. Bueno, como todas las misiones principales de Witcher. Están súper bien. Es que quiero limpiar un poquito antes el mapa. Y hacer la misión principal del tirón todo hasta donde podamos. Debería coger hierbas también, pero ya. Vale, tesoro protegido por un cíclope. Bueno, espérate, que no hemos leído. Casi se me olvida leer. Vale. Ogroides, ¿verdad? Sí. Y ahora, ¿dónde estás? Alquimia bestiario. Pues ogroides, tenemos trolls de piedra. Hombre debe decir acertijo, pero sin trucos. O troll revienta cabeza del hombre. Troll de piedra, desde su cueva de Undvik. Si al caminar por las altas montañas te cruzas con una piedra andante, no crees que te falla la vista. Desenvaina la espada, pues lo que tienes delante es un troll de piedra. Es cierto que no todos los encuentros con estas criaturas tienen por qué acabar en pelea. No son especialmente inteligentes, pero aún así los trolls tienen capacidad de razonamiento. De todos modos, lo más prudente es prepararse para lo peor. Si no, en vez de una cima, podrías acabar en su estofado. Vale, pues ogroides fuera. Y a ver, ¿de qué nivel es este señor? Nivel 21. Aceptable. Estás un poco ciego, amigo. Estoy aquí abajo. Me parece que lo he visto. Vale, el saltito este es lo que más me preocupa. Vale, perfecto. Ojo del cíclope, más ingredientes. Y aquí el cofre, ¿verdad? Sí. No, tío, ya empezamos. No me fastidies, tío. Ah, claro, porque iba a vender tú. Fuera de cámara. Iba a vender fuera de cámara y se me ha olvidado, tío.
¡Ay, señor santo! Bueno, venga, vamos a volver a la ciudad. Vamos a volver a la ciudad. Y después continuamos. Go, go. Venga, esa ardilla. Pero de encima aquí nos aparecen. ¿Quiénes sois? A lobos, vale. Pero hay pocos lobos, ¿no? What the fuck? No te quedes enganchada ahora entre los árboles, ardillilla. Corre, corre, no te pille. Si te pide, te engancha la pata. Vale, perfecto. Pues vaya fail, gente. Iba a vender fuera de cámara, pero se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Vale. A ver, pues vamos a Hattori. Aunque aquí... Mira, aquí ya podemos vender, ¿no? Siempre voy a Hattori a vender, pero aquí podemos. ¿Verdad, señor? ¿Dónde está? ¿O está usted durmiendo? Vale, está para... Estará durmiendo el tío igualmente, ¿eh? Son las 12 de la noche. Sí, fíjate. Vale, pues meditamos. Hasta aquí. Y de paso se nos restablece la poción de... De rayo. A ver, señor. Dime que tiene mucho dinero. If my eyes don't deceive me, you're the White Wolf, warrior, lover, philosopher extraordinaire. Amante y filósofo. And a friend of the great master Dandelion himself. What the fuck? Great master Dandelion. Hey, who built you a monument more lasting than any of bronze? When next you see him, White Wolf, please convey the great esteem in which I, Sigurd, hold his many achievements. Oh, I'll be sure to tell him exactly what I think of his tales. Puto Jaskier, tío. It would be disgrace to censor such an artist. Artista de su talla, dice. I too do my best work in words. Oh my fucking god. Bueno, venga, quiero vender. Wouldn't mind a look at your wares. Puto Jaskier de las pelotas, tío. A ver, ¿vendes algo interesante? No, parece que no. Vale, Reparar, y creo que no hace falta reparar nada. Bueno, sí, las espadas, tú. Vale, esta no. Y la armadura. Esto, vale, lo demás, nada. Desmontar, a ver, podemos desmontar algo así interesante. Polvo de diamante, polvo de... Buah, chaval, esto es súper importante desmontarlo. Nos da un rubí, nos da zafiro, nos da polvo, buah. Toma mi puto dinero. Esto también. Polvo de diamante también. Zafiro, ámbar. Zafiro este sí que lo voy a romper. Vale, y ya nada. Bueno, las pieles. Nada, las pieles se las vendo. Se las vendo porque tenemos ya bastantes. Pues esto fuera. Ahora dame todo el dinero que tienes. Que no es mucho, la verdad. Te dan señal de Queen, vale. Estas señales son las buenas. Axia. Ese no me interesa. Lolo, ya no tiene dinero, chaval. Ya no tiene dinero, pues. Pff, qué mal. Por eso yo prefiero ir a... Sí. Por eso prefiero ir al... Al Hattori. El Hattori tiene dinero que flipas. ¡Corre, boca! Vale, perfecto, pues vámonos. Vámonos por donde venimos. Ahora que tenemos un montón de sitio en el inventario, vamos a chutarnos como de costumbre. Let's go. Y vámonos. Vámonos. Quiero, yo que sé, en máximo 3 capítulos ya empezar con la misión principal. Vamos a marcar esto. Espérate, había... Me he fijado que aquí había algo. Nah, en el agua no me voy a meter. Si me meto en el agua ya... Me lío investigando los puntos y paso.
Tiene que ser el ninjapaso de todo esto. Súper importante tener los... las antiojeras, del caballo, que el pañe cuando suba tan rápido. Si no, te tira del caballo y a la mierda. Más enemigos. No. Nah, vámonos. En máximo 3 capítulos quiero empezar ya con la historia principal. En esos 3 capítulos vamos a intentar hacer máximo número de misiones secundarias, contratos y todo eso. Aunque yo creo que nos va a sobrar el capítulo, digamos así. Oye, 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 lo que estoy viendo. Lo estáis viendo vosotros también, ¿verdad? Oye, 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 qué rico. Venga, Geralt. No me jodas, tío. Me tenías ya ese lugar de poder tan rico. Eso es. Eva, tú. Lol. Eso es. Esto es lo que a mí más me gusta. Lugar de poder, vale. Estamos metiendo aquí. 900 de vida, pues, de gratis. Perfecto, nos falta subir a nivel 22 ya, para meter el tentempié. Aunque ya podemos ir metiéndole también más caña a los demás, Tenemos muchos... ¡Ey, ey, ey, ey! No te mates, vale. Que lo queríamos meter, si no me equivoco... a la toxicidad, esto, al metabolismo rápido. Pacto crítico, esto también. Y yo creo que ya está, Bueno, y esto. O no, esto no. Pues que aumenta. Están al máximo daño de pactos críticos. Aumenta un 20%. O sea, será un 100%. Cada dosis consumida de la poción cura un 10% de la vitalidad máxima. ¿Y si el tentempié no lo usamos y nos ponemos la toxicidad? Como al final no vamos a poder meter todos los puntos, podemos experimentar con el metabolismo rápido, yo creo. Se reduce un punto más deprisa. Yo creo que eso sería bueno, ¿no? Porque... nos damos 3 pociones y la toxicidad, que es esta raya de aquí, 88%, nos va reduciendo y nos podemos chutar más pociones y más y más. Y así, bueno, chutarnos extractos. Y con esos extractos nos ponemos más vida. Y como duran tanto los extractos, yo creo que podemos hacer una buena combinación de vida y daño con... daño con esto. Daño con... con racha de bajas o instinto de caza. O los dos. O los dos, mejor los dos, yo creo. Potenciamos el ataque... Voy a mirar aquí a bandidos, mis queridos bandidos. Y así yo creo que potenciamos... todo. Potenciamos el crítico. Tenemos... un montón de daño con la espada, con los puntos de adrenalina al máximo. Después de matar a varios enemigos, tenemos crítico, tenemos un montón de vida gracias a los extractos. Y se nos reduce la toxicidad con el tiempo, por lo tanto podemos chutarnos de golondrinas. Oye, podemos chutarnos con las golondrinas. Y ya está. Para recuperar vida, yo creo que tenemos... de momento tenemos 4 pociones. Yo creo que con 4 pociones vamos a ir muy bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Llamadme... loco. Pero yo creo que... hay que estar muy mal, ¿no? Para gastarte 4 pociones de golondrina. Aquí un montón de cosas. Y florecillas. Vale, perfecto. Let's go. Yo creo que me voy a poner esa build.
Y vale, ya está, perfecto. A ver qué nos dice el tío por devolverle el cuerno. Los paisajes me encantan, tío. Después del Belén, que es todo pantanoso, todo asqueroso. Esto es maravilloso, de verdad. Vale, a ver. Volvark ha desaparecido. Hierbas para la enfermedad de las ovejas. Busco curadero. Se esquilan ovejas. Mensajero del consejo de los ancianos. Una plegaria por los difuntos. Lugar sin descubrir y ya está. Vale. Pues a ver, machos. Greetings, traveler. He recuperado el cuerno robado. Got back your stolen horn, and I killed the thieves. Shame that. They weren't evil men. Didn't give me a choice. Where's my reward? Take it. And next time, slay some damn monsters. Qué desagradecido, ¿no? Mata a algunos monstruos y dice, será desgraciado. Un punto de experiencia. Qué asco, chaval. 20 de coronas, qué asco de tío. A ver, aquí tiene que haber un viaje rápido, ¿no? Si no, estamos un poquito lol. Pues vámonos, vámonos para arriba, que arriba tiene que haber un viaje rápido o algo. Vamos, llego yo. Que no haya aquí un viaje rápido sería bastante raro. Venga, Geralt, haz cardio. Ahí subiendo en cuesta. Ya queda poco, ya queda poco. Mira, aquí está el viaje rápido, perfecto. Caer Muirne. Ah, perfecto, fíjate, podemos entrar y todo. Y aquí ya hay... hay armeros y de todo, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues voy a vender. Sure, if you can afford it. The Jarl's a stickler for quality. Zarakanian Zephyrs, American battle axes, Virilian short swords. Where'd you get so many continental goods? The sea provides. And if it doesn't provide on its own, you hack off hands that hold swords in a death grip. What? Yeah, think we just found all this on the shore, like seashells at low tide. ¿Qué más trae de las incursiones, a ver? What else do you bring back from the raids? We focus on the essentials. Fancy wines, silk, baubles of all sorts. Oh, and wenches, for if we don't make proper use of them, who will? Have you heard about Hollering Hulda, known as the Hellraiser, Madman Lugus's wife? Or Goldilocks Sansa, the most beautiful maid in the world in her time. Taken in raids, both. Vale, pues a ver qué tiene. Básicamente estos tíos son piratas, ¿no? Porque, ¿no? Piratas que roban a la gente y lo venden después. Vale, pues yo te voy a vender toda la mierda que tengo aquí. Y que no sea el de Art. Sea el de Art no me interesa. En verdad no me interesa ninguna que no sea Queen. Pues te has quedado sin dinero ya, amigo. Venga, hasta luego. So long. Hasta luego, Pri. Ah, mira, y este es otro, chaval. Vale, vale, están los dos juntos. Someone's in a good mood. What mood would you be in if you'd lost your son? Still masking. What do you want? ¿Qué le ha pasado a tu hijo? ¿La misión? What happened to him? Drowned. Finback tipped the boat he was on. For his first journey into northern waters. Sorry to hear it. Sea swallowed his body. I'll not bury him. He'll not feast with his ancestors. Vaya por Dios. Pues... wouldn't mind a look at you. Déjame comprarte cosas. Bueno, déjame venderte. ¿Tienes algo así de valor? No, parece que no. Parece que no, pues... esto no me interesa. Mm,
No, solo me interesa esto y el potencia de ataque. Vale, pues ya hemos vendido toda la chatarra que teníamos. Ya vendimos toda la chatarra y vamos a continuar. ¿Cuánta pasta nos hemos sacado? 12.000, chaval. O 13. 12.990. Vaya locura. Vale, a ver, pues... pues vamos a hacer este que es de nivel 14. El Nithink. Habla con Lothar. Skellige Guerrer se encontró con un hombre desesperado y triste llamado Lothar. Alguien le había echado una poderosa maldición a su hijo y cada día que pasaba el joven se encontraba más cerca de la muerte. El brujo fue consciente de que tenía que separar aquella maldición antes de que fuese demasiado tarde. ¿Dónde estás, amigo mío? Pues aquí, ¿no? Pues vámonos. Disipar maldiciones, eso se le da bien a nuestro señor brujo. Sardinilla, ¿dónde leches estás? ¿Os acordáis de la maldición del Witcher 2? La mejor maldición de que he disipado en mi vida. Vaya, vaya obra de arte. Vale, señor... Lothar, a ver. Tenéis muchos bíceps aquí todos, ¿no? Por lo que veo. Bueno, mucho brazo, mucho. Sos grandes, de verdad. Me han dicho que una maldición te está dando problemas. Can bring misfortune, even death. Aye, and the name carved upon it is Tialva, my firstborn. Oh, he's feverish, grows weaker by the day. I fear I'll bury him before the next moon. Tried to lift the curse myself, but no luck. Pues puedo ayudarte, amigo. I soy un brujo. One of two ways. First, I can try to convince whoever put up the Nithing to lift the curse themselves. Second, I can deflect the curse back on whoever cast it by writing their name on the shaft. Either way, need to know who's behind this. But I don't trouble no one. Don't know a soul who'd wish it upon me. Mm-hmm. Guess I gotta investigate. Vale, investiga el Nithing. Pues, a ver. A Nithing, a powerful curse. Name carved on the shaft. Tialva, son of Lothar. Trails fresh. Might want to look around some. No sé de qué manera lo podremos solucionar. Habría que ver el contexto, ¿no? De la maldición. A ver. What is this? Woman's shawl. Distinctive pattern. Distinctive smell. Olor rico, rico. Venga, Geralt, ¿qué te pasa? Ah, vale, se ha quedado tonto ahí. Oliendo. Vale, por aquí. It's clearing up. Sí, tiene pinta. Y esto, una hierbita. Devolvemos al pueblo. Too many scents. Can't follow my nose any further. Need to ask around about the shawl. Pues, a ver, tú, señora. Ah, pues no quieres hablar conmigo, vale. Joanna. Greetings. Greetings. ¿Hierbas tienes en venta? No, lo siento. Sí. Fare thee well. Una mujer de pocas palabras. A ver, guardias. Hombre, tampoco. A ver, el anciano, tú eres un cotilla. I'm busy. Need help?
What is it? Pues... A ver, tú. ¿Quieres hablar conmigo? Not bad, a steel You're not that scary. Yo, pues no hay nadie. Nadie quiere hablar conmigo. A ver, constructor de barcos. Nuestras chicas, pero... ¿Qué dices tú? Hombre, es que... A ver... Madre mía, menos mal. ¿Reconoces este chal? Any chance you know who wore this shawl? Of course, Yona, our herbalist, lives there in that hut. Oh, she'll be pleased you found it for her. Yeah, real pleased. Hmm. La chica de pocas palabras, ¿eh? A ver, Yona. Found your shawl near Lothar's house by the knithing you put up there. How did you know? Had a hunch. Thanks for confirming it. You know Tjalva's got one foot in the grave? Good. That bastard should never have been born. Me, I was to be Lothar's bride, but he cast me aside for that flounder. Getting his comeuppance now. Him and the whole clan family. ¿Matarías a un niño por celos? You'd kill a child out of jealousy? Are you serious? It is not jealousy, but dignity that matters here. 10 years we lived side by side. 10 years I cooked for him, washed his breeches, shared my bed. And he abandoned me with nary a word. The whole village laughed. Stupid Bint Yona let herself be had. No, I have not been had, nor have I forgot. A ver, el tío se ha muerto mal, pero la tía está loca. O sea, what the fuck? Quiero que le quites la maldición. Want you to lift the curse. I mean it. Fine, I'll do it. But I've my terms. Lothar's to renounce his son and come back to me. I'll be sure to tell him. But I think we both know what his answer will be. Qué pedazo de guarra, tío. Pregúntale a Lothar cómo acabar con la maldición. Pues yo creo que el tío va a decir que no, pero quiere salvar a su hijo. Entonces, habría que poner el nombre de la tía en el Nifen este. A ver, señor Bíceps. So, you know who placed the knife in? Tu vieja amiga, Yona. Old friend of yours, Yona. I might have guessed. Jealous bitch. Can't stand to see others happy. So, will she lift the curse? Yeah, sure. All you gotta do is renounce your family and go back to her. Nay, never! My wife, my son, I'd strip them of honor. Condemn them to poverty. You've gotta break the spell, Witcher. Let her die! No puedo, de acuerdo. Tengo que elegir. Tengo que elegir. A ver, la esposa y el hijo o una mujer. La Yona esta que es la que puso la maldición, que se joda, de acuerdo. You might deserve to be punished, but not this way. Fine, I'll do it. Thanks be to the gods. Don't bring the gods into it. This is between two human beings. Graba el nombre de Yona en el Nifin. Pues sí. Se merece un castigo, pero no tan grande. A-O-N-N-A. May it be quick and painless. Aunque la tía es poco hijo de puta, ¿sabes? Tampoco se merece la muerte, en verdad. So, did it work? It did. Your son should recover soon. And Yona will die. Thanks, Witcher. A thousand times over. My son's dearest of all to me. I couldn't abide it if he died. Your reward.
Will you eat with us before moving onward? No, not in the mood. El Geralt tampoco se lo ha tomado bien. Vale, misión cumplida. Un punto de experiencia. Simbólico. 60 de oro. Bueno, aquí en las decisiones, pues lo típico. El niño tampoco se merece morir por... Vamos a ir aquí. Estamos. El niño tampoco se merece morir por... Por su padre, y menos porque una loca celosa le ha puesto una maldición, ¿sabes? Así que bueno, elegí el mar menor, supongo. A ver, bandidos. Damn, you're ugly. Fuera de mi maldita vista. Asquerosos. Sois tan cacas que ni voy a... Ahí va. Que ni voy a actualizar el veneno. A ver, y ahora tú. Oye, ¿qué haces? No. Ve, sin cabeza te quedas. Vale. Ah, mira, que aquí encima vuelve gente aquí. Perfecto. Fósil. Ahí todo el alcohol, todas las buenas cositas. Y los pescadores, vale, perfecto. Pues siguiente misión. No, creo que no nos va a dar tiempo, pero no la empezamos, aunque sea. Vale, 21, 26, por la gloria de la diosa. Pues la torre surgida de la nada me llama un montón la misión esa del elemental de agua. Vale, si apuestas altas, esto es de Wind. Ganar una carta a Armiño, flipa. Vale, los puños. Esto podríamos hacerla, pero más tarde. Mira, cacería de los B a la salida de la carrera. Esta es la carrera gorda, ¿no? Imagino. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla y nos quitamos de encima ya las carreras. Y a ver qué. A ver qué premio nos dan. Y no nos quedan tantas misiones. Nos queda una misión de nivel 21. Y ya contratos. Contratos y búsqueda de tesoros. Búsqueda de tesoros creo que teníamos muy, muy pocas. O no teníamos directamente. No me acuerdo la verdad. Buah, espérate, si aquí... Aquí tenemos que coger un barco, fíjate. Aquí tenemos que coger un barco, vale, pues vamos a cogerlo. Tarde o temprano tocaría. Lugar de poder. Ya lo visitamos. Porque está en gris. Y aquí... Endriagos. Lo siento, Endriagos, pero lo van a dar por saco. Yo tengo cositas que hacer. Eso es. Jeje. Pues como... Sé que siempre lo digo, y en todos los capítulos, que esta zona es bellísima y... guapísima, pero es que no puedo parar de no decirlo, porque es que es así. ¿Dónde está el maldito barco todo esto, tío? Vale, está aquí. Pero es que está súper bien hecha, tío. Súper bien. Vale, nuevo indicador, Río Rojo. Pues fíjate, encima desbloqueamos un viaje rápido. Y... ¡Chachán! ¡Ay, no! Me he pasado. Sal, Geralt, que te congelas. ¿Qué pasa? What the fuck? Vale, pues supongo que será la isla aquella, ¿no? Me imagino que sí.
¿Hay algo interesante por aquí cerca? No, no tiene pinta. Es graciosa la marcha atrás en el barco, fijaros. En plan, venga, el viento sopla donde yo quiero. Pero bueno, está bien, está bien. Pues fíjate, yo creo que no nos va a dar tiempo a hacer la carrera y todo. Porque al paso que vamos... No quiero que se alargue mucho el capi. Y si vamos aquí haciendo drifting con el barco, pues... Más todavía. LOL. LOL, una ballena, chaval. ¡Qué miedo! ¿Me puede comer esa cosa? Si me meto al agua ahora mismo... Voy a hacerlo. Vamos, Geralt. Ahí está, chaval. ¡Qué guapo! Está quieto. Sí, ahí está. ¡Qué chulada! Qué chulada, tío. Va que una ballena parece un bicho, ¿no? Prefiero no acercarme, la verdad. De hecho, voy a guardar. No sé si... Sé que nos pueden atacar alguna sirena y tal. ¿Veis? Bueno, ya está ahí. Pero que me aparezca un bicho tan grande y me salte, pues... Oh, qué bonito la luna también. Pues la verdad que prefiero que no me pase nada ahora. Así que vamos a salir de aquí rápido. Está lejos, ¿eh? La maldita isla. Pero ves, ya están las sirenas. Bueno, las sirenas o lo que sea eso. Y ahora la entrada. Ahí parece ser. Los dos palos estos indican la entrada, creo yo. Es lo de Skellige, Hinska, no sé qué, no sé cuánto, no me da tiempo a leer. Vale, Geralt. Aquí supongo que son las hierbas. Y a ver si por aquí podemos subir. Tiene pinta, ¿verdad? Perfecto. Vale, esto ya no está tan perfecto. Esto ya no está tan perfecto. A ver. O aquí. A ver, vamos a subirnos al barco. No nos da tiempo a hacer la carrera ni de coña. Cuidado, cuidado. Eso es. Vale, tú la cantidad de sirenas que hay. Bueno, yo las llamo sirenas, pero en verdad creo que no son sirenas. Vale, vale, por aquí sí. Por aquí sí. Perfecto, además estoy viendo una casa. Daños. Tu barco está dañado. Si sufre muchos daños, terminará por hundirse. Fíjate. Fíjate qué mal. Qué mal hemos aparcado, chaval. Bueno, hay muchos barcos. Ahora por aquí. Cementerio de Lofoten. Pero aquí no quiero ir yo, ¿no? Sí. Ah, vale, que está ahí. Vale, vale, vale. Bueno, por lo menos ya tenemos un viaje rápido. Aldea abandonada. Lofoten. Vale.
Iba a decir que parecía, mira, tesoro protegido, wow. Aquí, ¿lo visitamos? Aparición de nivel 16. Pues sí, vamos a visitarla, sí. Sí, ya que estamos aquí. Es super noob el fantasma. Perfecto, vámonos. Ya nos queda poco para llegar al lugar. Y lo vamos a dejar por ahí. Porque se nos ha alargado un pelín el capítulo. Y no nos va a dar tiempo a hacer la carrera ni de coña. ¿Y esto? Something really did tear him to pieces. Ah, nueva misión. Contrato a una extraña bestia. Vale, perfecto. Supongo que será un contrato que nos van a dar ahí dentro de la ciudad. Ah, mira, aquí hay una misión. Why are you here? Could ask you the same. Places like this, usually home to necrophages alone. They're corpse eaters, aye. And they grow bolder by the day. Crawl out to attack the living. We'll kill them all. Clear the mine with our swords in our hands. Honor our fathers in doing so. Pues puedo ayudaros. I'm a witcher. Could go with you and help. And steal the glory due us? No chance. Glory won't do much for you if ghouls are gnawing on your bones. When you're thinking it, pues makes claro. Sense. All right, you lead the way then. Por fama y gloria. A ver de qué nivel es esta misión. Ah, mira, nivel 15. Pues fíjate, chicos, un lugar perfecto para dejarlo aquí y empezar con esta misión y después ya hacemos la carrera. Bueno, hemos hecho un par de misiones secundarias, tan chulas, interesantes, curiosas, no son la hostia, pero bueno, mejor que nada es, y bueno, yo, como sabéis, quiero enterarme de todo y hacer absolutamente todo, salvo a Gwent. No me diré más, espero que os haya gustado el capítulo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Paka paka.